es la previa. Es un fenómeno que se viene desarrollando en los últimos años, que se da en los adolescentes, los cuales antes de salir, antes de ir a bailar, antes de salir a la noche, tienen un espacio previo en el cual se genera una interacción entre ellos. Esta interacción en general se da en lugares cerrados, no se da en lugares abiertos. Muchas veces es la casa de alguno de estos adolescentes y la situación se acompaña de bebida, de abundante bebidas con alcohol. Esto se genera porque de alguna manera la situación permite determinar una desinhibición a nivel de los adolescentes que le permite una interacción más fácil con el sexo opuesto, que le permite una llegada y que le permite un abordaje más fácil entre los adolescentes. Todo esto que cuando uno lo interpreta parece una situación banal es extremadamente complicada y yo voy a ir explicando por qué es muy complicada. Por un lado, tenemos que entender que en los últimos años el fenómeno de beber alcohol ha cambiado mucho el tipo de patrón. Hacia la década del 70 los sujetos bebían más en forma cotidiana alcohol y menos en forma intermitente. Si nosotros vemos cifras, el 80% de los bebedores lo hacían en forma cotidiana y el 20% en forma intermitente. Esto en la década de fines de los 90 se empieza a revertir y ya llegamos a estos años en que prácticamente el 80% bebe en forma intermitente. Bebe en forma intermitente y en forma excesiva. Y como comentábamos antes, a edades tempranas que corresponden a la adolescencia. ¿Qué pasa con el cerebro en un adolescente? En realidad, el adolescente no ha completado aún su maduración. El cerebro del adolescente continúa ciertos procesos madurativos, como son la mielinización, como son la adaptación sináptica, el perfeccionamiento sináptico, y de alguna manera lo que uno va a tener es que recién esta maduración va a estar terminada la adolescencia, hacia los 20, 25 años. ¿Cuáles son los sectores desde el punto de vista del cerebro que maduran? En realidad la maduración viene desde atrás hacia adelante, o sea, desde los lóbulos occipitales hacia los lóbulos frontales. Y los lóbulos frontales son los que último maduran, o sea, la parte anterior de los lóbulos frontales son los que maduran más tardíamente. ¿Cuál es la importancia de conocer esto? No es lo mismo una bebida excesiva de alcohol, beber excesivamente alcohol, en un sujeto de edad madura a un sujeto adolescente. Y esto está demostrado, por ejemplo, en las ratas. Cuando uno somete ratas adultas y ratas adolescentes a la misma sobrecarga de alcohol, el daño en las ratas adolescentes es mucho mayor. ¿Qué es lo que sucede con el alcohol en los adolescentes? El alcohol en los adolescentes actúa dañando estructuras que tienen que ver con la maduración, estructuras que aún no han madurado. ¿Cuáles son las estructuras anatómicas que más se dañan por el alcoholismo en el adolescente? Por un lado, el hipocampo y por otro lado, lo que es la corteza prefrontal, la corteza más anterior del cerebro, que habíamos dicho que estas estructuras son las que más tardan en madurar, o sea, que en el adolescente aún están inmaduras. Como todos sabemos, nuestro cerebro regula nuestras conductas y determinadas áreas de nuestro cerebro tienen que ver con determinadas conductas.
¿qué pasa con el hipocampo, que es una zona que tarda en madurar y que se daña con el alcoholismo en los jóvenes y el alcoholismo en general? El hipocampo es la estructura que tiene que ver con nuestra memoria. El hipocampo es la estructura que nos permite guardar la información para poder encontrarla y utilizarla posteriormente. Por ende, en los adolescentes, esta estructura que está madurando y esta estructura que es más sensible al alcohol, tiene más riesgo de dañarse. Hay trabajos que muestran que los adolescentes sometidos al alcohol tienen menor rendimiento en su memoria que aquellos que no lo están. ¿Qué otra estructura? Dijimos que es la estructura anterior, el lóbulo frontal, la estructura prefrontal, la estructura más anterior del lóbulo frontal, era la que tardaba en mielinizarse, tardaba en madurar y además era muy sensible a la acción del alcohol. ¿Y qué rol tiene esta estructura? Esta estructura interviene en lo que llamamos los sistemas ejecutivos. El sistema ejecutivo es como el director del cerebro, como la estructura dentro del cerebro que permite planificar, organizar y monitorear todas nuestras conductas. Pero además es la estructura que nos permite la cognición social e interactuar con otros individuos de la misma especie. Y es la estructura que nos permite todo lo que es relacionado a la toma de decisiones. Por lo tanto, dijimos que el alcohol actúa sobre el cerebro, sobre la maduración de esta estructura, y el daño que genera el alcohol es a nivel de la toma de decisiones, la impulsividad, la organización y el monitoreo de las conductas. De alguna manera, también tenemos que plantearnos qué pasa con el alcohol a largo plazo, porque esto que estamos explicando está relacionado a lo inmediato. Esto es, adolescentes que están tomando en exceso comparado con adolescentes que no toman, y lo ponemos frente a pruebas de resolver situaciones, tienen más errores, tienen más impulsividad, tienen menos frenos sociales y tienen, como decíamos, más trastornos o más dificultad en la memoria. Pero también, si nosotros evaluamos esos adolescentes, dejamos que pase el tiempo y los evaluamos cuando son adultos, aquellos adolescentes que estuvieron sometidos a excesos de alcohol van a tener alteraciones cognitivas durante su etapa de madurez, durante su etapa adulta. Todo esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque todos pensamos que el fenómeno de la previa es un fenómeno banal, pensamos que es un fenómeno habitual y que de alguna manera no compromete al individuo ni en forma inmediata ni a largo plazo. En realidad, cuando conocemos cómo es la fisiopatología, cómo el alcohol actúa sobre este cerebro que todavía está madurando, nos damos cuenta cómo actúa esto y qué implicancia tiene en un individuo que está con una alta exigencia, como es sus estudios, como es sus primeros pasos dentro de su etapa laboral, cómo esto implica y cómo esto nos puede traer dificultades a largo plazo. Por supuesto que no estamos tomando el otro problema grave de la previa, que es que cuando el adolescente ingiere alcohol y se emborracha, genera toda una serie de trastornos de conductas inmediatos y problemas inmediatos que le pueden traer desde trastornos a nivel de conducción de vehículo, trastornos a nivel de toma de decisiones, tomas de decisiones a nivel de las conductas interpersonales, tomas de decisiones a nivel de las conductas con el otro género, que complican finalmente la vida del adolescente. El alcohol en exceso corresponde y entra dentro de las adicciones, y corresponde a
un daño que genera, con lo cual el alcohol y las drogas de abuso son incorporadas dentro del mismo esquema y dentro del mismo peligro, a veces con graduaciones de peligro, pero genera, como estábamos explicando, cambios de conducta, imposibilidades que uno pueda regir adecuadamente las propias conductas, y nos modifica no solo en el momento que el individuo está con el exceso de alcohol, porque lo que hay que entender es que el problema no es solo en el momento que está excedido de alcohol y que ahí uno dice, bueno, no regula bien sus conductas, pero el planteo es fuera de la borrachera, fuera del momento del exceso de alcohol, el alcohol altera la maduración y altera estas estructuras que nos hacen tomar decisiones. Entonces, el problema no es solo en el momento que se produce el exceso de alcohol y el riesgo a los momentos posteriores, sino que fuera de esos periodos, el adolescente está en su facultad o está en su trabajo, ya no está el alcohol en su sangre, su toma de decisiones puede estar comprometida, su memoria no es la misma, y eso es lo que uno debe entender. Estamos hablando de que el alcohol nos genera secuelas, llamémosla inmediata, dentro del mismo periodo de vida, y nos genera secuelas diferidas para cuando ese individuo va a ser adulto. Es importante que nos planteemos que hay todo un fenómeno de la previa, todo un fenómeno del alcoholismo agudo en el adolescente, que es lo que todos conocemos como el alcoholismo agudo, que es el beber en exceso, y el resultado inmediato de beber en exceso es que vamos a estar más torpe con nuestros movimientos, vamos a estar más inestables, vamos a estar con problemas de coordinación, vamos a estar con dificultades para tomar decisiones, dificultades para manejar nuestro entorno. Todo eso es lo que habitualmente conocemos. Es muy importante también pensar que fuera de eso tenemos consecuencias, y esas son las consecuencias que la mayoría de nosotros no conocemos, porque todos sabemos que, y nos preocupamos porque un adolescente toma alcohol y que si va a manejar un vehículo el riesgo de choque es altísimo. Bueno, eso es cierto, pero además de que el riesgo de choque es alto, una vez que desaparece el alcohol en la sangre y estando en sus actividades, va a tener dificultades por más que no tenga alcohol en la sangre. O sea que el alcohol genera daño inmediato, genera daño
mediato en la misma edad del individuo y también nos puede traer consecuencias a largo plazo. Yo creo que es importante resaltar eso porque el concepto general, el concepto familiar, es que el problema del alcoholismo es el momento en que el alcohol sube en sangre y nos genera la inestabilidad, la torpeza intelectual, la obnubilación, aún con la posibilidad de llegar al coma, ¿no?, en el momento en que se produce la ingesta del alcohol. Pero lo que la mayoría desconocen es que fuera de eso, que ya es conocido y que todos y cualquier persona podría referirnos qué sucede en el momento agudo de la ingesta de alcohol, fuera de eso, en el sujeto adolescente le trae daño y le trae dificultades. O sea que no es banal que haya excesos de alcohol en los adolescentes. En realidad, en los últimos años ha habido un cambio en relación a la cantidad y a la calidad de las bebidas. El cambio en relación a la cantidad tiene que ver con que, como comentábamos anteriormente, se toma más cantidad en forma intermitente. Antes se tomaba una cantidad más sostenida, continua en el tiempo, aquellos que tomaban. Ahora esto está pasando a que se toma más los fines de semana o se toma más algunos días de la semana y se toma en exceso en esos momentos. Pero no solo la cantidad y la cronología de cómo se toma, sino también está cambiando la calidad de las bebidas. La bebida por excelencia hasta la década del 70 era el vino. La bebida actualmente se utilizan más mezclas de bebida y se utilizan más bebidas de tipo bebidas blancas o de más contenido de alcohol mezclado con otras bebidas o aún con energizantes. Hay toda una cultura y lo que uno encuentra es que este fenómeno social que se generó con lo que se llama la previa, cambia un poco el concepto del beber, porque hace unos años el beber tenía que ver con un placer y ahora tiene que ver más con un cambio de conducta. Esto es importantísimo porque los adolescentes no beben porque les gusta lo que están bebiendo, sino que beben porque eso les está generando un cambio conductual y una desinhibición que les permite una, entre comillas, mayor interacción o una más fácil interacción social. Esto es más peligroso todavía porque lo están utilizando como instrumento de cambio de conducta. Algo que uno tiene que considerar es el problema de las adicciones. Y con respecto a las adicciones, la mayor vulnerabilidad está dentro de la adolescencia. O sea, es el momento donde más fácilmente se ingresa dentro de cualquiera de las adicciones. Con el alcohol pasa lo mismo, o sea, la adolescencia es un momento que es clave porque genera una adicción y, como referíamos antes, es un momento que es muy clave porque el cerebro no está maduro. En realidad, con respecto a qué se está haciendo, yo creo que se está trabajando sobre lo inmediato del alcohol en el momento que el sujeto está embriagado. No se está trabajando sobre el impacto que esto genera. ¿Por qué? Porque las campañas van dirigidas a si tomás no manejes. Eso está bárbaro, seguro que si tomás no manejes. Pero ojo que si tomás y tomás en cantidades excesivas, estás hipotecando tu futuro también. No es solo no manejes para no chocar, sino que es muy probable que a largo plazo la capacidad sea menor, el rendimiento sea menor que el que hubiera tenido si no hubiera estado con esas bebidas excesivas. El alcohol actúa sobre las estructuras que están madurando. Actúa sobre las estructuras que se están mielinizando, sobre las estructuras que está mejorando la efectividad de la sinapsis, y el alcohol sobre esas estructuras es donde se genera el daño y donde se genera el daño a largo plazo.
hay un fenómeno que es el fenómeno de potenciación a largo plazo, que es un fenómeno neurofisiológico que tiene que ver con nuestra memoria, y el alcohol interfiere ese fenómeno. Lo interfiere en el momento, por eso cuando alguien se despierta después de haber tomado mucho alcohol, tiene esos blackouts, o sea, o espacios negros, porque no pudo registrar, porque el alcohol le impidió registrar, pero además le compromete a largo plazo. ¿Qué daño es el que podemos tener? Y eso depende mucho de cómo se sigue con esto y cuánto se sostiene en el tiempo. Pero cuando uno compara adolescentes que están sometidos a estos excesos de alcohol y adolescentes que no están sometidos, y uno va a ver las evaluaciones neuropsicológicas de la memoria, se encuentra que los que no están sometidos tienen mejor rendimiento. Pero además hay trabajos que demuestran que a largo plazo, a los 10 años, se toman adultos y se toman adultos que tuvieron exceso o no en la adolescencia. Y se le hacen pruebas de memoria y se encuentran que el rendimiento está al 10% más bajo. 10% nos puede parecer poco, pero para un individuo de 20, 25 años que está sometido a una exigencia en el mercado laboral, no es poco. Es poco para que la familia no lo note. No es alguien que va a perder su auto, ni es alguien que se va a perder en la calle. No, no estamos hablando de ese daño. Estamos hablando de que él hubiera tenido un 10% más de posibilidades de responder mejor en sus actividades. Y no la tiene por esto. Con respecto a qué piensan los padres de esto, o qué piensa la familia de esto, creo que existe como una complacencia acerca del fenómeno. No hay una toma de conciencia de qué es lo que pasa o qué es lo que uno está hipotecando con esto. Y el problema es que se comparan estas tomas en exceso en el adolescente con las tomas en exceso que puede haber en un individuo adulto. En un individuo adulto que tenga una toma en exceso, no exagerada, pero una toma en exceso, no actúa sobre un cerebro inmaduro, está actuando sobre un cerebro maduro, y él, si lo tuvo una, dos, tres, cinco veces, el único problema que está teniendo es sobre el momento en que ingirió el alcohol, no a la semana, no al mes. En el adolescente no solo es en el momento, sino en que el cerebro está madurando como no corresponde. Dentro de las conductas en el momento que se produce el alcoholismo agudo hay distintos periodos, y esos periodos dependen del nivel de alcohol en sangre, que también varían de un individuo a otro, o sea, con el mismo nivel no tienen todos la misma conducta, o sea, depende bastante de variaciones individuales, pero esto genera por momentos liberación de determinados circuitos que hacen que estemos más alegres, más desinhibidos. Después empieza a aumentar más el nivel en sangre, y esto ya de estar más alegre pasa a estar más confundido, y si sigue aumentando el nivel en sangre puede llegar hasta el coma alcohólico, puede llegar hasta la inhibición completa de las funciones cerebrales. O sea que no es banal en el momento agudo. El coma alcohólico es una desconexión de las funciones cerebrales por un nivel muy alto de alcohol en sangre, que hace que el cerebro no pueda responder, el cerebro esté anulado y el paciente no responda, uno no lo pueda despertar y a uno le parece que está dormido, pero en realidad el paciente está en coma. ¿Puede producir una muerte, no? Puede producir. El coma alcohólico, cuando el individuo está en coma alcohólico, es muy peligroso porque puede llegar a la muerte. Para terminar, ¿quisiera dar un mensaje o una sugerencia? Para finalizar, creo que lo importante es pensar que este tipo de conductas no es algo banal y no es solo del momento, y que una vez que pase el momento se va a resolver. No tenemos que dejar convencernos por propagandas en las cuales incluso alguna propaganda tomó como eje la previa, y como que la previa era algo normal y lo normal es lo habitual, pero no es lo sano para el cerebro. Tenemos que tener el concepto de que
si seguimos en ese camino estamos hipotecando el nivel de funcionamiento de esta generación.